Primero querría poner esto en contexto. Creo que estamos todos de acuerdo que estamos en un momento de crisis en el buen sentido, de crisis como una oportunidad para buscar nuevas formas. Creo que muchos de los modelos con que fuimos criados y que fuimos aprendiendo ya nos quedan chicos y estamos buscando nuevas respuestas a preguntas que esos modelos ya no nos proporcionan. Miremos, por ejemplo, el sistema solar, como lo hemos aprendido en la escuela y como lo seguimos viendo en cualquier gráfico que aparece en una revista. Este sistema solar que nos enseñaron con el Sol en el medio y los planetas girando alrededor del Sol. ¿Es verdad? ¿Este modelo es verdadero? En realidad el que propuso esto fue Copérnico en el siglo XVI. Y eso fue un gran cambio, porque hasta entonces se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y justamente esta idea de la Tierra como centro estaba muy sostenida por la religión, por la Iglesia en ese momento. Así que a Copérnico le costó mucho tiempo poder hacer visible su teoría. Y es más, cuando la publicó con un prólogo de una persona de la Iglesia que explicaba que esto era solo un modelo para poder entender mejor, pero que no decía que esto era la realidad. De hecho, uno de los discípulos de Copérnico, cuando postuló su teoría heliocéntrica, su visión de la teoría heliocéntrica, fue asesinado. Y un siglo más tarde, Galileo Galilei, que era un ferviente seguidor de Copérnico y de su teoría heliocéntrica, fue condenado a arresto domiciliario hasta el resto de sus días por considerarse hereje. O sea que vemos que estos cambios de paradigma, cambios de modelo, en su momento han llevado mucho tiempo, esfuerzo y hasta poner en vida, ¿no?, el cuestionamiento en la vida de las personas. Pero bueno, fue una revolución grande y la revolución copernicana inició lo que es la revolución científica. Así que fue un gran paso en la historia de la humanidad. Ahora, esto de que el modelo este que nos enseñó Copérnico hace 5 siglos, hay algunos que ya se están preguntando si este modelo es verdadero. Y creo que una de las cosas importantes es que este modelo solar, como lo conocemos, fue estudiado aislado, como un sistema separado, y que ahora creo que es esto, lo que estamos viviendo es esto de empezar a poner en contexto, empezar a relacionar, y es un tema que creo que se repite no solo en la astrofísica, ahora vamos a ver en la medicina, esto de empezar a poder dar un significado diferente a las cosas cuando ponemos la figura dentro del fondo. Veamos lo que pasa con el sistema solar. Este modelo heliocéntrico de nuestro sistema solar y los planetas girando o siguiéndolo en forma espiralada atrás del Sol. Acá lo corresponden como si fuese el Sol un cometa y los planetas siguiéndolo atrás como si fuesen la cola del cometa. Quiere decir que el sistema como lo teníamos nosotros lo considerábamos así porque era, lo mirábamos en dos dimensiones y fuera del contexto. Ahora que lo ponemos en el contexto del universo y el movimiento, vemos que ya ese sistema de los planetas girando alrededor del Sol no es correcto y que en realidad los planetas están girando en forma espiralada siguiendo al Sol. Bueno, si quieren ahondar en eso, es un videito que está en YouTube y que se puede encontrar fácilmente. Pero esto lo uso para demostrar de una forma bien gráfica cómo estamos empezando a ver la misma información pero con otros ojos. Thomas Kuhn en 1962 ya nos explicó cómo los paradigmas son realizaciones científicas que son universalmente reconocidas durante un cierto tiempo. Y durante ese tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Pero ¿qué pasa cuando en ese modelo empiezan a haber preguntas que quedan sin respuestas? Bueno, ese modelo entra en crisis y ahí es cuando se produce una revolución científica y de ahí el cambio de paradigma. Él dice cómo el patrón de desarrollo de la ciencia se va dando por las sucesivas transiciones de un paradigma a otro vía una revolución. Me parece que lo que estamos viviendo en este momento es justamente esa revolución científica. Hay muchas preguntas que los modelos que aprendimos ya no encontramos las respuestas allí y estamos preguntándonos y buscando nuevos modelos, nuevos paradigmas. Y esto sucede no solo en astrofísica, sino que también en medicina. Por eso creo que estamos todos aquí hoy.